Señores, hoy vamos a ir a visitar el castillo que os enfoqué ayer desde lejos. Vamos a ir por este camino, que es por donde se llega, y después vamos a ir otra vez a la playa para escuchar a la sirena. Ya hace bastante tiempo de que no venía por aquí. Fijaos que el castillo está justamente ahí. Os voy a hacer zoom para que lo veáis desde aquí, que es hacia donde vamos hoy. Ahí está en pequeñito. Está el día hoy con un poco de levante fuerte. Ha cambiado ya el tiempo totalmente. Y bueno, vamos a ver qué sorpresa nos depara el castillo ese, que está justamente arriba del acantilado. Esta antiguamente, este trozo de monte que estáis viendo aquí, era una antigua cochinera. Tenían ahí a unos cuantos cerdos, tenían caballos. Lo que pasa es que todo eso ya se perdió, lo tiraron todo. Y ahora pues ha quedado todo así tan desolado. Bueno, señores, acabamos de llegar al castillo. Estoy viendo de que está la... hay una puerta ahí cerrada, así que posiblemente haya gente viviendo dentro, así que no vamos a poder entrar, pero por lo menos os lo voy a enseñar desde aquí afuera. Fijaos que está justamente en el precipicio del acantilado, ¿eh? Menudas vistas tiene que haber desde aquí, madre mía. Guapísimo el lugar. Esto tiene que tener de años ya. Construcción antigua, antigua. Esa es la playita a la que vamos siempre. Desde ahí ayer os hice zoom. Y hoy vamos a hacer zoom, pero en dirección contraria, hacia donde estuvimos ayer. Fijaos. Ayer hicimos zoom justamente desde ahí, desde las colleritas esas que estáis viendo. Que por cierto, ahí arriba también hay otro castillo. Eso ahora mismo es un museo militar, y bueno, un día también podemos ir a visitarlo. Las construcciones antiguas eran buenísimas, no se derribaban nunca. Pues nada, ahora vamos a ir a la playa. Fijaos las vistas que hay desde aquí, impresionantes, ¿eh? Todo el acantilado, como se ve desde aquí arriba. Vamos a ir ahora allí. Fijaos allí la corriente esa que os decía. ¿Veis esa mancha que forma el agua? Todo eso es la corriente. Por ahí pasan todo tipo de animales marinos. Este sitio está justamente en un paso. Así que nada, vamos a ir a la playa y a ver si tenemos suerte y escuchamos alguna. Fijaos arriba del camino, señores, lo que estoy divisando. ¿Veis esa cueva que se ve ahí? Vamos a ampliarlo. Parece que ahí hay una oquedad. Y se puede entrar incluso, ¿eh? Creo que el espacio es suficiente como para que quepa el cuerpo de una persona ahí. Sería un lugar interesante para ir a ese lugar. Podríamos ir en el canal de detección metálica. Pasamos el detector por ahí y nos metemos en la cueva. Tal vez encontremos alguna cosa, ¿eh? Porque ese sitio no tiene pinta de haber sido explorado, vamos. Fijaos, sí, sí, es grande la cuevecilla, ¿eh? Se veía más pequeña desde aquí, pero yo creo que sí, yo entro perfectamente por ahí. Qué guapo, tío. Bueno, señores, acabamos de llegar a la playa. Me gusta mirar a través de este agujero porque se ve un trocito de playa. La verdad que está chulísimo.
Fijaos cómo ha cambiado el día, ¿eh? Totalmente. Mañana posiblemente haya levante más fuerte y llegue la ola hasta arriba de la playa. Ahí hay una persona, seguramente esté pescando o intentando ver alguna sirena. Y bueno, vamos a ver si hoy tenemos más suerte que ayer. Es impresionante la energía que se nota aquí, o sea, nada más llegar. Ya se siente una calma y una paz indescriptible. A las sirenas les gusta mucho jugar entre las olas, así que cuando está así el mar un poco picado, ellas normalmente suelen subir a superficie, se asoman un momento, saltan y luego se vuelven otra vez a sumergir. La gaviota justamente en la punta. Pues ahora estamos en la parte contraria al castillo. ¿Lo veis allí pequeñito al fondo? Buenos días, Nala. Si estás aquí con nosotros, ¿te podrías acercar aquí a las piedras donde estoy yo? Me voy a sentar aquí. Ahí ha saltado algo, tío, ahí fuera, ¿eh? Fuera de la piedra. Ahí he visto algo de saltar. A ver si tenemos hoy la suerte de ver alguna. Wow, impresionante. Muchísimas gracias, Nala, por recibirme cada día con tu majestuoso canto. Siempre es un privilegio escucharte aquí en la playa. Transmites una paz y una tranquilidad que solamente tú puedes darme, Nala. Wow, señores, ¿no sabéis lo reconfortante que es esto? Estar escuchando el sonido del mar, estar escuchando el canto de Nala y encima estar dentro del bosque, porque este sitio está dentro de un bosque, o sea, este sitio es el paraíso, señores, sin duda. Esto es el paraíso. Por ahí viene un barco, a ver, vamos a hacerle zoom, a ver qué barco es.
esto, por ejemplo, es lo único estresante ahora mismo aquí en este lugar. Suena bastante fuerte. Nada, ten cuidado. Avisar a todos los seres acuáticos porque no paran de pasar barcos por aquí. Y gente bastante curiosa. No sé si ayer visteis a un equipo de investigación que estuvieron por aquí. Pero debéis de ser bastante cautelosas porque ahora mismo estáis en el punto de mira. Muchísima gente viniendo a esta playa. Y fijaos que siempre pasan por aquí, ¿eh? Ayer creo que ese mismo barco pasó por aquí, ¿eh? Ya se va por el acantilado.